Hello, good evening, everyone. Okay, thank you. Good evening, good evening. Welcome to the class. Bienvenidas y bienvenidos a la clase. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Thank you. It was good. Excellent, that's the attitude. Very good. Excellent, excellent. Bueno, ya a punto que se nos acaba el mes de enero. We're almost done with January. Tomorrow, ¿verdad? Yo sentí que este mes duró como uno o dos meses. Ustedes no. Sentí que duró. Pero de ahí el resto del año se va. Así, menos las vacaciones. Las vacaciones esas no se van rápido. Yes, o los fines de semana esos pasan. Oh, pues es lo que pasa más rápido, de hecho. Bueno, veo aquí tengo unos mensajitos. Ok, Carlos Oswaldo, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Y bien, bueno, vamos a iniciar acá porque estamos un poquito atrás en cuanto a las explicaciones. Aunque ya vamos llegando, we're almost there. Y también estuve revisando que no todas las personas, not all the people, completó la evaluación 3 junto con el midterm. Recuerden que teníamos eso ya asignado. La otra fecha que tenemos para finalizar, let me check here. El jueves, Thursday, 2nd. Okay, so this Thursday, este jueves, tendrían que ya haber finalizado la sección 4. Y el 8 de febrero, February 8th, ya tendríamos que terminar toda la plataforma, section 5, con el examen final, the final exam, ok? Así que repito, para el jueves 2, Thursday 2nd, we need to finish section 4, section 4, sección 4. Y Wednesday 8th, necesitamos terminar toda la plataforma, a más tardar. Porque el 9 ya se envían todos sus reportes, el último que se hace es el de la asistencia de ese día. Y se inicia el otro módulo. Creo que ya les enviaron incluso el papeleo para el siguiente módulo. Sí, ¿verdad? Ya, yeah. Ok. María, dígame. Good evening, teacher. Good evening. Sorry. ¿A quién se le reporta, digamos, en la plataforma el primer ejercicio del reloj de la hora? Todas las opciones de respuesta salen malas. En el primer ejercicio de la sección 5, donde está el reloj de la hora. Es que son dos opciones las que tiene que seleccionar. Ah, son dos. Sí, ya les voy a explicar. Ah, okay. Cuando lleguemos a ese tema de la hora, ya lo van a ver. Ok, thank you. Quiero ver. ¿Por qué no me deja ver todos mis cursos? Aquí estamos. Section 4, section 5. Porque hay dos formas de decir la hora. Una que es complicada y otra que es un poco más sencilla. Ya les explico. Lo que carga. Es el primer ejercicio. Is the first exercise. El primero, Miss, okay. De la sección 5. Bueno, ya ahorita les voy a explicar cuál es la situation there. Let me share my screen. Ok, acá está, miren. So, the situation here es que son dos horas. Miren, es en la primera. It's 20 after 2, o sea, son 20 pasadas las 2, y es, it's 2:20, o es 2 y 20. 20 pasadas las 2, o 2 y 20. Entonces vemos que tenemos two options to answer, ¿ok? Entonces cuando nosotros llegamos a la opción donde nos toca responder, for example, this one here, what we're gonna do is, what time is it? So this one is 7:50, right? 7:50. So I'm gonna check here. It's, oh no, 6:50, perdón. 6:50 o 10 a las 7. 10 a las 7. ¿Ve ahí? Yes.
Luego en el siguiente dice, what time is it? Espero que estén tomando nota en este. So aquí tenemos, casi son las 9, pero no son las 9. Son 8:45, ¿verdad? Son 8:45 o 15 o quarter a las 9. It's quarter to 9. It's 8:45 o quarter to 9. Bajo al siguiente. What time is it? Let me check here. 11:05. It's 11:05 o 5 pasadas las 11. 5 past 11. Look, it's 5 past 11. Cuando toque ese tema les voy a explicar a detalle. Ahorita les estoy dando respuestas. What time is it? En la siguiente. So here I have 3:15 o 3 quarter. Y yo puedo decir it's 3:15 or 3:15 o cuarto pasan de las 3. Okay? Like that. Y en el último, the last one is this one, okay? So what time is it? Let me check. I didn't see. It's 4:30. It's 4:30 o 30 pasan de las 4. Half o half es la mitad. 4:30. So these are my answers. Number 2. Number 3. Number 4 and number 5, number 6. So if I go with submit, look, now they are correct because we have 2 possible answers for each question, 2 respuestas posibles para cada pregunta. ¿Sí nos quedó claro ahí ese tema? Yes, miss. Excelente. Ok, bien, ya tienen eso ahí para que les ayude. This is going to help you. Y cuando lleguemos al día del tema, pues yo les voy a explicar a detalle qué significa o cómo se dice, how we talk about time, cómo hablamos del tiempo. Bueno, so we were waiting por los que faltaban. So we're going to go now with the attendance. Ana Cristina Peña de Paz. ¿No está Ana? ¿No? Ok. Ana Elizabeth Martínez Azúcar, creo que ella nunca se conectó. Andrea Marcela Mejía Rivas. I am here, teacher. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present, teacher. Ok, ya ando ahí. Recuerden que es Miss. David. Yes, I'm sorry. Ok, it's okay, don't worry. Yo sé que nos vamos acostumbrando, it's okay. David Inocencio Ramos Hernández. Present. Okay. Diana Abigail Alvarado Rosales. Present. Okay. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Miss. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present, Miss. Francisco José Alvarado Caballero. Present. Present. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. No. Present. Ya estoy present. Sí, Francisco, sí le escuché. Ya lo noté ahí. Ok. Imelda Yamilet Menjiva Recinos. Present. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Acane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. ¿Qué me dijo present por ahí? Oh, Karina. Ok. Ok. Kevin Eduardo Flores Sánchez. ¿Está Kevin Eduardo? Ok. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present, Miss. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. María Mercedes Valencia. Okay.
Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, Miss. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. I hear, Miss. Nuevo look, René. Excelente. Sí. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santamaría González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, Miss. Excellent, okay. Just checking the ones that didn't say present. Kevin Eduardo, not here. Miss, present. Yes, María, thank you. Ya le había hecho ahorita también. Kevin Eduardo is not here. And I think Ana Cristina, right? Tampoco está acá. Bueno, voy a esperarles un momentito más y si no, pues ponemos ya en asistencia. Okay, let's go. Now, we're going to continue here with the topics. The last topic that we studied was prepositions of place, okay? So now, it's easy for you to identify the prepositions of place. Remember, we have next to, under. Let's do a review. Wait a moment. Let's do a little review right now. So these are the prepositions of place. Some of the prepositions of place. También hay más, pero como these are like the most important ones. Dígame, sorry. Tell me. No, ya aparecía la imagen, no aparecía. Oh, okay. Okay, thank you. Gracias, porque a veces el internet se toma su ratito. Bien. So we have in, meaning adentro de, on, sobre, under, it's abajo de, next to, al lado de, y teníamos el otro que es close, ¿verdad? O near. Close and near significa cerca, porque tenemos el example del cat, ¿verdad? Near or close. ¿Cómo se decía lejos? Lo veíamos en un example. Far. Far. Incluso hablábamos de strict, right? Far, far away. Now we have behind, detrás de, in front of, enfrente de, and between, en medio de. So we're going to repeat one more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Vamos a elegir personas al azar para que me ayuden with the pronunciation. Veamos acá. We're gonna go with Esperanza. Okay. Esperanza, help me. Okay. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Excellent. Thank you very much. Esperanza, choose another participant. Elija otro participante. Okay. Nelson Eduardo. Nelson. Excellent. Thank you very much. Nelson, okay. It's your turn. Okay. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Excellent. Nelson, choose another participant. Okay. Diana Abigail. Diana, okay. Okay, entonces sería in, on, under, next to, behind, in front of, between. Muy buena pronunciación, good pronunciation, Diana. Choose another participant.
¿A quién me va a leer? Irma Yamilet. Irma. Okay, Irma, it's your turn. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Excellent, good job, thank you very much. Bien ahí a todas las personas, y aquí aplaudiendo en mi cámara apagada. Good job, excellent to everyone that participated. So now we're going to do a practice in context. Vamos a hacer una práctica en contexto. Voy a tomar un objeto, I'm going to take an object. Tengo un marcador nuevo, lo voy a usar. Ahorita van a empezar las clases. Okay, let me check, I'm gonna go with one. Okay, so here I have a marker, see? I have my marker. So, esto va a ser la referencia. En mi mano va a ser el otro punto de referencia. So, I'm gonna say the marker, el marcador, en mi caso, ¿verdad? Solo voy a decir las preposiciones del lugar. In front of, behind, next to, near, aprendemos que cerca, ¿verdad? Between, in, on, under, o below. Yes? Vale, ahora tomen ustedes un objeto de referencia. Take an object. Pick an object. Okay. So now you, ahí donde están, bien, vamos a hacer la práctica. You, yo voy a decir la preposición y ustedes van a hacer eso, ¿verdad? Con relación a sus manos. In front of. Behind. Next to. Under. Between. In. On. Bien, good job. Bueno, ahora vamos a ir con nuestros classmates y así con el objeto que tenemos. Vamos a, un classmate va a decir una preposition of place y luego vamos nosotros a poner el objeto en referencia. Y así sucesivamente vamos a ir participando todos y vamos a ir poniendo los objetos de referencia. ¿Se entiende la actividad? Yes? Okay, perfect. So let me do the breakout rooms. Here. Gonna go there. Y ahí están las invites, okay? So you can go. María José, ¿le llegó la invitación? Sí, y la vi, pero no me dirigió. Vaya, voy a enviarle otra, okay. Let's go, ahí está. María Elena. No me llegó. Ok, ahorita le envío una. Ahí está. Tampoco le volvió a llegar, María José. Excelente.
ya no van a hacer. No, aquí ando viendo cómo están practicing. ¿Quién más dice la pronunciación? Yo sí quiero. Vale. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Yes. On, under, in front of. No me acuerdo si falta otro. Near. 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 Cerca. Si gusta continúe usted para poder avanzar. Ok, pero con mucho gusto. Yeah. Y luego sería on. On es sobre. On. De ahí sería under. Next to. Behind. In front of, between,
Okay, ya les voy a explicar. I'm just waiting for your classmates to come here to the main sessions. Ya les explico. Solo estoy esperando que todos volvamos a la sala principal, okay? Because I need to explain to you how to make open questions. Bueno, aquí estamos ya. Ya veo que ya regresamos todos. Excellent. Okay, so we're gonna see how to make open questions. Ahora vamos a ver cómo hacer un poquito las preguntas abiertas. Ya teníamos preguntas cerradas del verb to be, que eran como, are you my teacher? Is she my friend? Y preguntas como estas que se hacen con el verb to be, no estamos hablando de los otros verbos aún, y con yes or no answers, ¿verdad? Sí o no es la respuesta. Now we're going to make questions that are open questions, preguntas abiertas. Y aquí ya tengo que dar una razón en la respuesta. So it says WH question. WH words are used to make questions that require information in answer rather than yes or no. Requieren una respuesta más que un sí o un no. So what? We have all these ones. What used to ask for information? Usada para preguntar información específica. What is your name, for example? Yes. What is your name? Who used to ask about people. Se utiliza para preguntar sobre people, personas. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesora? Who is your teacher? When. When is used to ask for time. When se utiliza para preguntar tiempo. When. So when are you? When are you? In class, cuando estás en clases. When are you in classes? Where? Where is to ask about a specific location. Una locación en específico, right? This is about places, sobre lugares. For example, where is your house? ¿Dónde está tu casa? Where is your house? Why is used to ask for reasons? Why es el porqué de pregunta. El porqué de respuesta... se los voy a escribir acá. Is because. Okay. En español también tenemos dos. We have a porqué de pregunta y un porqué de respuesta. Está con tilde, sin tilde. Nada más que no lo usamos mucho. Okay. So why is for question and because is for an answer. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Why? O contestaríamos because I... ate my favorite food, porque comí mi comida favorita. That's an example. Which is used to ask about choice. Which se utiliza para preguntar sobre elección, ¿ok? Which is to ask about a choice. Which is your favorite color? Which is your favorite subject? ¿Cuál sería de estas A, B, or C? Your favorite subject. How? How is to ask for a way or form? How es para preguntar una manera, okay? ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? Yes. How are you? O how old are you? ¿Qué tan viejo eres? La edad, ¿verdad? Para preguntar la edad. Y tenemos how many and how often. How many is for quantity, para cantidades. Y how often es para frecuencias. How many for quantity and how often is for frequency. So I'm going to repeat this so you have the pronunciation. What, who, when, where, why, which, how many, how often. Nelson, dígame, tell me. Y cuando how much? Gracias por esa pregunta. Yes, thank you. Eso es una muy buena pregunta. Tenemos también acá how much para preguntar sobre cantidad, pero una cantidad que no se cuente. Más adelante ustedes van a ver los countable nouns and uncountable nouns. Los countable nouns son aquellos que podemos contar. One, two, three, four, five, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? O, perdón, como how many... How many cups? ¿Cuántas tazas?
Pero much es para preguntar sobre los uncountables. Por ejemplo, aire, agua, arroz, air, water, rice, coffee. How much va para esas cosas que no se pueden contar, pero necesitan una medida para que puedan contarse. Sería redundancia. Yes. Miguel Antonio. I have a question. Okay. ¿Qué dijo usted? How? Para cómo, manera. ¿Cómo de manera? Ajá, yes. O una forma. Como por ejemplo, okay. How do you drive a car? Ya pregunta avanzada sería cómo manejas un carro, ¿verdad? How do you drive a car? O cómo estás, how are you? Oh, okay. Thank you, miss. Yes, you're welcome. David, tell me. Yes, I have a question. El compañero del how much. Mm-hmm. El how much se puede utilizar para preguntar el precio de algo. Yes, exactly. Yeah, that is correct. ¿Por qué? Y aquí va esto que les van a explicar más adelante, seguramente quien se los explique. El dinero es uncountable. Money is uncountable. Pero usted dice, ¿por qué? Si yo tengo un dólar, una cora, ¿verdad? How is uncountable? Porque el dinero como un tema sí es uncountable. Y necesitamos una medida para contarlo, que sería el tipo de moneda en uso. Currency, ¿ok? No se duerman que me da sueño y me da envidia. Okay, is a currency. Currency es la moneda que se utiliza. Ese ya se puede contar. Dólar, euro, dólar, euro, soles, pesos mexicanos, pesos colombianos. Eso sí se cuenta. Pero el dinero como un tema, no. Ven que necesito una medida, que es el tipo de moneda. Así que por eso para dinero preguntamos how much. How much is it? De hecho, así se pregunta cuánto cuesta o cuánto vale, se dice... How much is it? Ah, ¿por qué no se envía? Ah, no me deja enviarlo. Ahí está. How much is it? Okay. How much is it? Eso es para preguntar cuánto vale algo. Okay. Okay. Excellent. Gracias. Yes, you're welcome. So we're going to go here with WH questions and we're going to have a practice in this moment. Let me see right now. So based on what we just learned, basados en lo que acabamos de aprender, we're going to complete this exercise. Y aquí vamos a poner cómo corresponda. What, who, when, how, por ejemplo, mire, tenemos aquí, is he, is, y la respuesta nos va a dar, pues, the correct option, la opción correcta. Is he, is at the cinema, me está diciendo dónde está, por lo tanto, el WH que tengo que usar, ¿cuál es? ¿Cuál? Where. Correct. Is where. Porque es un lugar. Where. Right. Number two. Is he sad? Because. Miren, y ahí me está dando la respuesta. Si ya está el because de respuesta, ¿cuál es el que voy a ocupar acá? Why. Why is he sad? Ustedes saben que después tienen que dar terminado. Comprobar mis respuestas. And you're going to have the grade right here. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? It's not complicated. Okay. So I'm going to send you this activity so we can work together. Wait a moment. That is loading. Voy a enviar el link, teacher. Yes, I'm going to send you the link. Les voy a enviar. Solamente que no me está cargando ahorita. I don't know. It's taking a while. Okay, here we go. I'm going to copy and I'm going to send it here. There you go. Whose. Whose sí se utiliza y eso es de quién. Okay. Ese es un tipo de pregunta más avanzada. Pero sí es de quién. Whose. Whose is this? ¿De quién es esto? Whose is de quién? Yep. That is correct.
So you have the link there. Ya tienen el link ahí. Si pueden copiarlo porque al entrar a los breakout rooms ya no los deja. Sí, listo. Okay, there we go. ¿Les llegaron las invitaciones? Did you get the invites? ¿No le llegó Rina? Oh, es que se conectó. Ok, ahí le voy a enviar un invite. Ahí está. Tengo problemas con el internet a cada momento y no escucho bien, sino que estoy cortado. Entonces, no sé si es por la cámara, pero tengo problemas ahorita, me saca constantemente. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Me la sacó? No, es que dice que no se puede compartir pantalla porque dice que solo la Bueno, ya les arreglé ese problema. La voy a enviar a la sala 1, pero esa no es una porque usted está en la sala 2, ¿verdad? Voy a reenviarle a la sala 2, ¿oye? Ahí está. Rina, si puede apague su cámara para que pueda mejorar el internet. Excelente, ahora sí yo creo que ya la dejaría unirse a una sala. El problema era el internet, veamos ahí si le da la opción. Ahorita.
Karina, ¿le está dando problemas el internet también? Karina Cristel.
Ok, ahora que ya estructuramos, ya identificamos cómo se utilizan las WH question words, like this one, right? What, when, how, y todo esto. Vamos a ver cómo es la estructura para hacer la pregunta. Remember que para hacer preguntas con el verbo to be, to make questions with the verb to be, la estructura era esta. Verb be, subject, complement, and question mark. La única diferencia with these questions is the WH question word va a ir al inicio. La WH question word al inicio y el verb to be después. A excepción de estos casos, por ejemplo, dice how old are you? Ahí va el old, ¿verdad? ¿Qué tan viejo eres tú? Pero de lo contrario vamos a tener WH, verb to be, complement, question mark. WH, verb to be, subject, complement and question mark. For example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? How are you? ¿Cómo estás? How are you? Muy diferentes. These two are different. Suenan similares, but they are different. How are you? How old are you? Aquí hay un old en el medio. How are you? How old are you? Where, este es cuántos años tienes. Where are you from? ¿De dónde eres? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Favorite. No voy a decir favorite. Favorite color. Who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? ¿Okay? Who is your favorite singer? ¿Quién? Why? Siguiendo la pregunta anterior, why is he or she o ella your favorite singer? Porque es él o ella tu cantante favorito. Si es un he el que me contaste, la pregunta va a ser why is he your favorite singer? Pero si es una ella, why is she your favorite singer? Okay? So again, WH, verb be, subject, complement. Okay? Where are you from? Where? WH. Verb to be, you, subject, and from is a complement. ¿Ok? Entonces, esto básicamente lo utilizamos para hacer preguntas completas, donde una respuesta no va a ser sí o no. Porque si me preguntan, what is your name? Yes, I am. ¿Cuál es tu nombre? Sí, soy. No tiene nada que ver, ¿verdad? So, what is your name? ¿Yo qué puedo decir? My name is Diana. Miss Jenny. Miss Jenny, yes, true. O podemos decir, I'm... Oh. Yeah. Ok. How are you? Está preguntando cómo estoy, ¿verdad? Yo voy a contestar, I'm fine, I'm good. Not so bad. Les voy a poner respuestas así que no sean como muy comunes, ¿verdad? Not so bad es no muy mal. Ahí andamos. Can't complain. También podríamos decir, no me puedo quejar. So-so es más o menos. Yeah. Para que salgamos de lo mismo de I'm fine and you, I'm fine, thank you, ¿verdad? So-so. How old are you? Aquí voy a decir mi edad. I am, porque la edad es algo que somos, ¿verdad? I am 28. Puedo decirlo solo así. I am 28 y se entiende, pero porque estamos aprendiendo inglés, vamos a hacer todo el complemento. I am 28 years old. Y así. El día de mañana vamos a hacer estas preguntas y vamos a hacer las respuestas, los formatos de respuesta. Ahora sí, ya me tengo que ir because I have the other class. Pero solo quiero corroborar asistencia. Ana Cristina, ¿se conectó? Present, sí me conecté. Ok, Ana. Excelente. Casi que no le ponía asistencia. Ahí estamos. Excelente. Vamos a ver quién más. Kevin, Eduardo. Kevin, Eduardo, ¿se me conectó? ¿No? Nope. Ok, bueno, no se conectó. It's okay. Pero no me reportó tampoco.
Okay, excellent. Thank you very much, guys, for being here, and I will see you tomorrow, okay? Thank you so much. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye.